Vargas Llosa e Isabel Preisler acuden a una cena benéfica con Macri y su esposa. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, acompañado de su pareja, Isabel Preisler, asistió en Buenos Aires a una cena benéfica junto al presidente argentino, Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada. Se trata de la cena anual de la Fundación Libertad, que contó además con la presencia de altos representantes de los sectores público y privado, ministros y gobernadores del país sudamericano. Llegó esta vez a la Argentina en lo que se podría llamar un momento histórico, aseveró el literato, que visita el país para presentar el viernes su nuevo libro, Cinco Esquinas, en la Feria Internacional del Libro de la Capital. En un discurso a los presentes, el autor de la fiesta del Chivo halagó la labor del gobierno del conservador Macri, que asumió la presidencia el pasado diciembre tras los mandatos peronistas de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández. Creo que no peco de exagerado si digo que los ojos del mundo y principalmente los de América Latina están volcados en este país, que vive un momento de transición en el que se están tomando medidas muy valerosas para corregir lo que anda mal, señaló el escritor, que a su vez es presidente de la Fundación Internacional para la Libertad. Por su parte, Macri calificó como una alegría tener en Argentina al escritor y destacó que esta vez por suerte no despertó las pasiones violentas de otros años. Sí, mucha admiración y tal vez la que despierta pasiones no violentas pero pasiones al fin es tu mujer Isabel por su belleza, así que contento de que la hayas traído, señaló. El mandatario, en su intervención, hizo referencia a una de las obras del Nobel. Mario, vos en uno de tus libros dijiste algo que refleja mucho mi tarea y nuestra tarea, señaló Macri para hacer referencia a la obra Sueño y Realidad de América Latina. Lo que ahora necesitamos es que América Latina lleve a cabo en el ámbito político y social las mismas proezas que sus creadores han realizado en el dominio de la literatura, la música y el cine. Para ello se necesita menos delirio y más sensatez y racionalidad, parafraseó el jefe de Estado.